Hola, buenas tardes a todos, a todas. En esta ocasión vengo a traer un vídeo un poco fuera de lo común de lo que yo suelo realizar, contenido que yo suelo subir. Pero viéndolo visto, me lo han pedido algunas personas por el Twitch. He visto que tengo algunos colegas, aparte de mucha otra gente, que tiene problemas a la hora de recoger los arbolitos. En concreto, el mapa de Tierras Manchegas. Os dejaré por ahí abajo el link, por si lo queréis descargar. Y nada, y vengo a compartir, por así decirlo, no voy a decir la manera buena de cogerlo, sino la forma de la que yo realmente los cojo más rápido y me funciona mejor. No tengo que sufrir tanto a la hora de cogerlos. Así que nada, espero que os sea de ayuda y vamos con ello. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir el paraguas y coger la altura que nosotros veamos la más adecuada. Podemos entrar en el primer arbolito, eso sí. Lo primero, dejarlo un terreno plano y poner el paraguas lo más plano posible a una altura adecuada. No os preocupéis porque veáis que está, os parecerá que está muy alto y que choca con las ramas, pero no hay problema alguno con eso. Si cabe, casi que es mejor. Lo único es eso, llevarlo abierto y un poco antes de entrar al árbol, sobre todo, encender la máquina y entrar despacito. Como habéis visto, en apenas unos segundos la cogí. Yo normalmente, es otro truquillo que uso, es que suelo llevar dos filas. Y pues bueno, quieras que no, cunde más. Lo único es pues ir con el otro tractor, con el remolque cerca y ya está, no hay más. Como podéis ver, en unos segundos así, pues siempre vais a tener alguno que os cause algún problema, que ya sabéis que esto, pues sobre todo tenéis que entrar bien al árbol. Cuanto más ángulo cojáis, pegándolo siempre al hilo contrario, y entrar siempre con el paraguas encendido antes de llegar al árbol, ¿eh? Eso es lo más importante, el paraguas encendido antes de llegar al árbol. Y otra de las cosas muy importantes es que cojáis bien un ángulo para poder entrar en el árbol, pues sí, despacio, no hace falta que corráis, lo que ahorráis entrando despacio lo vais a gastar si no lo hacéis. Ya, fin y al cabo, ya os he visto que habrá algunos que cueste más cogerlo, pero en comparación con lo que he visto por ahí a personas que sufren lo que no está escrito, pues una cosa que, como podéis ver, en unos segundos lo lleva. Y esto es lo mismo para esto como para los bolivos, como para los remendos. No hay más. Yo no he tocado el paraguas desde que he salido de la punta de la tierra. No le he tocado ni la altura, ni simplemente lo paro, lo entiendo un poco antes de llegar al árbol, ya está. No hace falta ni siquiera llegar a entrar. Eso sí, es lo que lo digo, como no cojáis bien el ángulo. Y nada, y esto es todo. Pues si tenéis alguna duda o cualquier cosa, me la dejáis por ahí en la caja de los comentarios y lo resuelvo de forma rápida. Espero que os haya sido de ayuda a todos y listo. Darle al like y suscribirse.
Adiós.